Callejonear por las calles de Ginza. Vamos a buscar un edificio que nos gusta muchísimo. Es un concepto modular de los 70s. Era como el futuro de la vivienda de los 70s aquí en Tokio, y en esa época era muy revolucionado. Entonces eran como módulos que se podían integrar en el edificio, y cada módulo era como una habitación. Y es muy característico su arquitectura. El edificio se llama Nakagin Capsule, y de ahí viene, creemos que de ahí viene el concepto de los hoteles cápsula y todo eso que actualmente es típico aquí en Tokio. Entonces la idea de ese edificio es que se iba construyendo modular, se iban integrando módulos. Todo está integrado en el mismo cuarto. Sí, es como si fuera una habitácula de un módulo lunar o de la estación espacial, así se nos figura. Y nos vamos a ir enseñando el interior, porque no vamos a poder entrar, solo vamos a grabar por fuera. Se los vamos a enseñar en fotos. Y ahora sí, prácticamente ya estamos a 2 cuadras. Ya casi llegamos. Este tipo de cosas es común encontrarlas en medio de los edificios, un lugar muy tradicional. Y es ese de la esquina. Son esos cubos. Ahorita lo vamos a ver. Sí se ve castigado. Qué lástima verlo así. Parecen unas lavadoras apiladas. Prácticamente cada módulo, cada cubito es un departamento. Incluye todo. Todo está integrado ahí. Son como mini capsulitas. Y ahí está su baño, ahí está su recamarita, su cocina, su escritorio. Y todo está muy bien integrado. Vamos a buscar videos y fotos para mostrárselos aquí en este video. Si lo están viendo es que sí los encontramos. Lo más seguro es que sí. Para que vean cómo es. Voy a tratar de cruzarme para hacer la vista águila. Voy a ver si convenzo a la Maris de venirnos a quedar una noche ahí. Porque por ahí nos los encontramos en el Airbnb. Por ahí en el Airbnb estaban una en renta. Vamos a ver si está disponible, si todavía está. Venimos a quedarnos una noche. Si no ven el video es que no se pudo.
o no quiso la Maris. Pues creo que ya no se pudo hacer nada. Señor. Miren, no somos los únicos. Ya hemos visto con este, al menos cuatro, en este ratito, cuatro personas más que vienen a sacarle fotos. Uno del otro lado. Ese fue el Nakagi en Billy. Vamos a hacer la última toma.